Bienvenidos al nuevo programa desde Green, último programa del mes de octubre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con toda la información. Tenemos nota con Ángel Máiquez en Acantilados, con Julio Olivares en Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva, Héctor Champoenois en Sierra de los Padres, nota con Nicolás Sicola en Miramar Links. En el clip de la federación tenemos hoyos en uno en Necochea y en Carilo Golf. Y en el bloque Conociendo Canchas te vamos a mostrar unos espectaculares campos de golf en México. Como verán, un programa con mucho golf que comienza desde el Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados. Arrancamos desde Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados, donde continúan los trabajos en campo de juego y donde se vienen cambios importantes en la comisión directiva, tal como lo hemos informado en los programas anteriores, con las notas al actual presidente Martín Santiago, que dejará su cargo como presidente, pero continuará en la comisión directiva. Quien será presidente es el señor Mario Berengeno, por lo tanto, la idea es de continuidad con lo que viene realizando la comisión actual. Tenemos ahora una linda nota con el profesional Ángel Máiquez, que aclara muchas cosas con respecto a dichos que hubo sobre su salida del Pro Shop. Buen día, Matías, ¿cómo te va? Bien, bien. Aquí, con esta pandemia que nos ha traído un montón de golfistas nuevos, sobre todo han aparecido gente de entre 20 y 40 años que era lo que nosotros en el golf no teníamos, ¿no? Y bueno, la buena publicidad, se ha acercado mucha gente al club. Quería comentarte también que yo, por una cuestión administrativa del club, yo trabajo sábado y domingo y feriado, estoy muy cómodo y entre semana sigo dando clases. He quedado con muy buenas relaciones con la comisión, me pidió un cese de algunas horas y el rebaja el sueldo. Bueno, y lo he aceptado y he propuesto no seguir, pero me aceptaron, me pidieron que siguiera. Y bueno, estoy muy, muy agradecido por ellos. En cuanto también al negocio, es una cuestión comercial que nosotros la tuvimos muchos años y por ahí fue cambiando, nos achanchamos un poquito. Bueno, y tienen otras perspectivas, pero también nos fuimos en muy buenos términos. Quiero hacer esta aclaración para que no crean que nosotros, por supuesto que a uno le puede doler algo, perder algo, pero no fue así. Fue todo de muy buen tenor la conversación y amigable como siempre. La prueba está que estoy acá, que sigo trabajando. Soy empleado y sigo siendo empleado del club y hasta que me digan no sepa cumplir más esa función, le daremos adiós, porque en algún momento se tiene que terminar, como se terminó Agustín Pozzi, como se terminó Blood, se tiene que terminar Ángel Máiquez también, y dejar paso a la juventud, ¿no? A otro mundo que viene más yo le comentaba a una persona, a mí me cuesta manejar un celular, ¿no? Decía que por ahí en este mundo es distinto al que nosotros teníamos, que antes era todo bajar ¿cómo te podría decir? Por palabras o hechos, bajar líneas sin ningún fundamento teórico o práctico o con herramientas, ¿no es cierto? Era todo pensamiento de los profesionales, ¿no? Bueno, ahora es otro mundo distinto que es muy bueno, que se ha capacitado y que en realidad yo auguro que este mundo va a tener muy buenos golfistas. Yo, por ejemplo, con Martín Santiago, que es el presidente que está saliendo, trabajé durante 12 años, porque él fue 12 años secretario de la comisión que me autorizó a seguir después de la jubilación. Él manejó la secretaría de Corvalán durante esos 12 años, que Corvalán era presidente, y fueron cuando yo me cumplí los 65 años, propuse una propuesta de seguir y me la aceptaron, y el que me hizo el contrato fue él, Martín Santiago, o sea que tenemos muy buenas relaciones.
Y se vienen cambios en la Academia de Golf de Acantilados. El próximo sábado 31 de octubre dejará su cargo como profesor de la Escuela de Menores Fernando Suárez, que se va a vivir a Salta con un nuevo proyecto. Y el 1 de noviembre se sumarán a Fabián Ábalos, quien queda como director, los jóvenes Luciano Bailone y Gian Di Julio para conformar el equipo de la Academia de Golf de Club Mar del Plata Los Acantilados. La comisión directiva despidió a Fernando con mucha emoción y brindó la bienvenida a los nuevos integrantes. Viví la experiencia de golf y turismo. Trópicos Golf Experience te lleva a los mejores destinos de golf y a los más importantes torneos. Representante de la Federación Mar y Sierras de WeGolf. Visítanos en nuestro local de Belgrano 3275 o en el Pro Shop de Acantilados y adquirí tus palos de golf nuevos a precio de dólar oficial y hasta en 18 cuotas. También palos usados, indumentaria, artículos de golf, carros y alquiler de palos y carritos. Arreglamos palos en nuestro taller y vendemos tus palos usados. Trópicos Golf Experience. Descubrí Pampa Estación de Carnes, un lugar de excelencia muy cerca tuyo. Cortes de ternera especial, pollo, cerdo, productos de granja, lácteos y congelados. Elaboración a la vista. Zona Plaza Mitre, Pampa Estación de Carnes, Alberti 2866. Entra a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059, Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Compartimos el clip de la Escuela de Menores del Mar del Plata Golf Club, que cada sábado y domingo tiene clases con los profesores Julio Olivares y Mario Chávez. Son muchos los chicos que se han sumado en este último tiempo y es por eso que se trabaja en varios turnos para que no se junten tantos chicos y de esa manera respetar el protocolo y el distanciamiento social. Enseguida tenemos un hermoso clip en el bloque Conociendo Canchas, donde vamos a ver los campos de golf más lindos de la costa de Rivera Nayarit, en México. Pero antes, vamos a compartir la nota con uno de los profesores de Cancha Nueva, Julio Olivares.
Sí, la verdad que sí, los fines de semana la pasamos muy bien con los chicos. Ahora viene un clima ideal, fíjate que ya estamos como en chomba, así que ideal, viene la época muy linda y los chicos la verdad que la pasan bien, cada vez hay más chicos, así que la verdad que ideal, los fines de semana son buenísimos. Contanos cómo funcionan los horarios, quiénes son los profesores que están a cargo. Mirá, siempre estamos con Mario, tuvimos con todo este tema de la pandemia, se sumaron por suerte muchos chicos, arrancamos de bien temprano, 9 y media hasta las 4 de la tarde, 4 y media, así que por suerte todo el día con los chicos, muchos chicos, nada, la verdad que la pasamos re bien todo el día con los chicos. Bien, y el apoyo importante, además de ustedes dos como profesores, de los padres, como Richard Jenkins, sí. Mati Durán, digamos que los están acompañando siempre, ¿no? Sí, sí, siempre Mati, Richard y nada, todos los padres en sí, sin los padres no vendrían los chicos, entonces siempre agradecido a los padres que los pueden traer, así que más que agradecidos a todos ellos. Bien, y contanos qué balance hacen de lo que fue el encuentro de la federación, cómo lo vivieron. Nada, la verdad que está bueno, todo lo que sea torneos, todo lo que sea esos encuentros, porque los chicos le dan un plus, para que puedan practicar, para que se encuentren como en situaciones de lo que nosotros llamamos la tarjeta en el bolsillo. Entonces después la práctica se hace un poquito más interesante. Estamos esperando nosotros que se confirme la otra fecha, pero nada, los chicos ya entrenando con más ganas, pudieron, el que salió segundo está contento, el que quedó ahí a un golpecito intentando mejorar, así que la verdad que todo eso está buenísimo. Bueno, Julio, felicitaciones, porque la verdad que nos encanta venir siempre los fines de semana y ver tantos chicos y además todos pasándola bien, y algo que es muy importante también, todos respetando las medidas de protocolo, ¿no? Sí, lógicamente, yo tuve que sacar el barbijo por una cuestión, nada, que se sienta mejor la nota, pero la verdad que respetan todo, uno se acostumbró ya al barbijo y demás, pero nada, respetando siempre las medidas. Bien, Julio, bueno, felicitaciones y ahora los acompañamos en la clase. Dale, dale, gracias por estar, Mati, saludos a todos. Momento de compartir las imágenes del cierre de los Padres Golf Club, donde continúan las promociones para hacerse socio y también la escuela de golf gratuita para principiantes. Quienes quieran obtener más información o anotarse, pueden llamar al 463-0062. Repito, 463-0062. Enseguida tenemos videos que nos enviaron de los clubes de la Federación, con un hoyo en uno en Necochea Golf Club y otro en Carilo Golf. Recordá que podés mandar tu video al WhatsApp 223-448-3568. Repito, 223-448-3568. Tenemos ahora la palabra del presidente del Sierra de los Padres Golf Club, Héctor Champonois, que nos confirma la fecha del Tee de Oro. Héctor Champonois, presidente de Sierra de los Padres Golf Club. Hoy me parece como una muy buena noticia para todos los que están esperando el tema del Tee de Oro. Saber que ya tiene fecha. Contanos cuáles son las novedades que tienen. Buen día, Matías. ¿Cómo estás? Sí, edición 19-20 del Tee de Oro va a ser el 16 y 17 de enero. El 15 de enero va a ser día de práctica. Y sí, bueno, vamos a hacer la edición del torneo. A pesar de la pandemia, la vamos a hacer en enero. Claro, esto tiene que ver también con la confirmación de que va a haber temporada de verano. Digamos, esto le da la posibilidad de ya planificar este torneo, que es el más tradicional que tiene el Sierra de los Padres. Sí, totalmente. Y bueno, como te venía diciendo, vamos a tener hoyo en uno
en el hoyo 7 un 0 kilómetro, estoy negociando en el hoyo 15 para una estadía para dos personas, una semana completa en Los Pinos, tengo que negociar con el seguro, pero Los Pinos ya está. Así que lo bueno de esto es que, bueno, 15, 16, 17 de enero tenemos el TDO. Bueno, digo, lo importante es que esta es la edición de este año, o sea, se va a jugar en enero, y después en noviembre va a volver la edición del 2021. O sea, si Dios quiere y todo marcha bien con el tema de la pandemia y todo, el año que viene va a haber dos TDO de oro, lo de la edición de este año y la del año que viene también. Esa es la idea de la comisión directiva. Por eso en enero tenemos la edición 19-20 y si Dios quiere, en noviembre vamos a tener la edición 2021. Bueno, esto de que se haya confirmado la temporada de verano, para usted también sirve, ¿no? Para planificar cosas como este torneo y seguramente todo lo que tiene que ver con los próximos eventos de cierre de los Parque Golf Club. Sí, porque lo bueno de esto del golf es que estamos al aire libre. Entonces, con la confirmación de que va a haber temporada y todo, estamos trabajando en base a eso. Bien, Héctor, bueno, muchas gracias por la información. Realmente es muy buena, una buena noticia. Así que, bueno, gracias por darnos la información. Y sabés que estamos siempre para cuando quieran darle una información al golfista. Matías, gracias a vos por estar con nosotros. Gracias. Bueno, hoyo en uno acá de Julio, de Julito. Gracias. Hoyo 3, par 3. Impresionante. Estamos firmando el hoyo en uno acá en el 6. No pudimos ni tirar nosotros. No, bien, bien. Perdón. Oh, bueno. A ver, oh, bueno. Che, con los compañeros, vení a sacar una selfie. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. Viví la experiencia de golf y turismo. Trópicos Golf Experience te lleva a los mejores destinos de golf y a los más importantes torneos. Representante de la Federación Mar y Sierras de WeGolf. Visítanos en nuestro local de Belgrano 3275 o en el Pro Shop de Acantilados y adquirí tus palos de golf nuevos a precio de dólar oficial y hasta en 18 cuotas. También palos usados, indumentaria, artículos de golf, carros y alquiler de palos y carritos. Arreglamos palos en nuestro taller y vendemos tus palos usados. Trópicos Golf Experience. Descubrí Pampa Estación de Carnes, un lugar de excelencia muy cerca tuyo. Cortes de ternera especial, pollo, cerdo, productos de granja, lácteos y congelados. Elaboración a la vista. Zona Plaza Mitre, Pampa Estación de Carnes, Alberti 2866. Entra a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. De
Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos Santi, arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¡Toyota no. Plan de Ahorro! Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Estas imágenes son del video institucional que realizamos para el Miramar Lynx, como también hemos realizado videos institucionales de cada uno de los clubes de la Federación Marisierras. Si querés verlos completos, suscríbete a nuestro canal de YouTube Desde Green, donde están estos videos, todos nuestros programas y también clips especiales, todo en calidad HD. También podés encontrarlos en las redes de la Federación Marisierras. Tenemos para el cierre una muy linda nota que realizamos esta semana con Nicolás Sicola, el profesional de Miramar Lynx, quien nos contó sus comienzos en los torneos de menores de la Federación Marisierras, sus participaciones representando al país, su triunfo en la Copa La Prensa, su paso al profesionalismo y sus participaciones en el Tour de las Américas. Comencé trabajando como caddy en el año 97, durante la temporada de invierno, después del verano. Iba los fines de semana al driving, empecé a practicar el deporte y al año siguiente trabajé para comprarme mis palos. Y así es como comencé a jugar al golf. Los recuerdos que tengo de los primeros torneos de la federación era la ansiedad de que llegue una fecha del ranking de la federación. Todos los chicos de acá de Miramar entusiasmados, éramos una banda. La verdad que la pasábamos genial, nos atendían re bien en la federación. Y son los mejores recuerdos que tengo de mi inicio en el golf. Representar a la federación fue un orgullo. Un orgullo y un objetivo cumplido. Que una meta que uno se pone cuando arranca a jugar al golf. Uno de los objetivos principales es poder representar a tu federación. Representar al país en el Sudamericano de Brasil, la verdad que fue una experiencia única, increíble, un sueño cumplido. La verdad que cualquier deportista, el sueño es representar a su país. Y bueno, la verdad que fue algo inolvidable. Ganar la Copa La Prensa en Playa Grande en el año 2009 fue un sueño. La verdad que ganar en semejante cancha como es Playa Grande, la Catedral del Golf, una de mis canchas favoritas, cerca de casa, con mucha gente conocida, amigos, fue un sueño. La verdad que fue una semana increíble. Me hice profesional a mediados del año 2010. Jugué varios torneos como invitado por el TPG Tour. A la vez jugaba el circuito Pro Golf que se jugaba en esa época en Buenos Aires para ir preparándome para jugar la escuela clasificatoria del Tour.
La beca de la Asociación Argentina de Golf la conseguí por los torneos que empecé a jugar del ranking argentino. A la vez jugué una pre, me acuerdo, del Abierto de la República, que gané la pre. Y en ese momento Rubén Llanes, director de la escuela de la Asociación Argentina de Golf, me da la posibilidad de empezar a entrenar en la escuela de la asociación. A raíz de eso empecé a jugar los torneos del ranking de aficionados. Jugué varios torneos bien y pude quedar entre los 10 del ranking para obtener la beca para la Asociación Argentina de Golf. Y bueno, eso la verdad que me abrió muchas puertas, conocí mucha gente y gracias a eso pude crecer más. Jugar algunos torneos del Tour de las Américas fue una experiencia muy linda. La verdad que conocí muchos jugadores, las canchas increíbles y el nivel de juego que hay es impresionante. Miramar Links para mí es mi casa, es la cancha que me vio crecer, es la mejor del país para mí, es mi familia, es todo. La verdad que Miramar, no hay palabras de agradecimiento para el club, es todo. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero decir, recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que les vaya muy bien. ¡Chao!